Buenas, buenas, mi gente. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Espero se encuentren bien, que nosotros vamos a comenzar con un video más, una aventura más. Y quiero mostrarles algo. Encontré un búho que, pues, allá en mi pueblo, nosotros le llamamos tecolote. Así que se los voy a mostrar a ver si se deja que me acerque yo un poquitito más para que no salga tantas ramas. A ver si logro captarlo. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a voltear la cámara. Pues de antemano muchas gracias por su apoyo. Ahí está el tecolote. No, este es tecolote. Es un tecolote pequeñito, miren. Los búhos creo que son grandes. Déjenme les muestro. Voy a voltear la cámara antes de que se vaya. A ver si logramos verlo, miren. Mi gente, quédense, quédense, no se vayan. Vamos a grabarlo. Y si vuela, pues vamos a ver cómo vuela, ¿no? Así que bienvenidos, sean todos ustedes bienvenidos. Y miren esa chulada. Una chulada de tecolote. Así que continuamos, mi gente. Vamos a voltear la cámara. Está muy pequeñito, miren. Pero este es un tecolote. Miren. Ay, ¿cómo le podría separar? Es que está alto. Miren hasta dónde está. Casi no se logra ver. Tengo que buscarle la forma. Y si no, pues lo voy a espantar para que, a ver, lo veamos cómo vuela. Miren. Miren, yo de aquí lo veo, pero súper bien. Es un tecolote. Está lejos, no se logra ver bien. Él me sigue, él. Si yo camino, él sigue, me sigue. Él me sigue. Miren. Ahí va a volar. Miren. Ya volando, se ve grandísimo. Ahí están unos pajaritos que lo están molestando, miren. Yo quiero que vuele otra vez.
un tecolote. Primera vez que encuentro uno. He encontrado gavilanes, águilas. Es el primer tecolote que encuentro. Muy bonito. Muy bonito que está. Que mi gente, vamos a buscar lugarcito para echarnos un cafecito, una piedra. Todo está mojado. Todo está bien mojado, pero vamos a buscar una piedra para que descansemos un rato, echamos el cafecito y continuamos. Continuamos haciéndoles más videos. Miren aquí. Miren nada más. Una belleza de naturaleza, una chulada, una chulada. Así que vamos a ver qué encontramos. Vamos a darle duro. Aquí ya se empieza a escuchar el agua. Yo he caminado por muchos bosques y subo y bajo, subo y bajo. Y créanme que no he encontrado cuernos de venado. Esta apenas si se escurre la agüita, me está corriendo. Poquita, pero está corriendo. Pero aquí es donde se escucha ahí. Lo más fuerte. Y al igual, miren, mucha plantita de esa. Miren. Esto es una belleza, ¿qué no? Mira nomás. Ay, ay, ay. Ay, belleza de arroyito. Miren. El agua limpiecita, limpiecita, bien clarita. Ahorita vamos a ver de dónde sale. Pues yo me voy a echar un trago de esa agua. Déjenme bajar un poquito más. Porque yo voy a tomar de esa agüita, pero de donde esté brotando. No les digo. No les digo que quede mucho cuidado. Ya me caí. Ay, ay, ay. Por eso dice la gente que estoy loco, porque miren dónde ando. Ay, ay, ay. Como nadie me acompaña, pues yo solito me estoy riendo como loco acá. Por eso. Ay, 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 una chulada esto. Una belleza. Aunque con golpes, pero bonito. Muy bonito. Ay, no les digo, pues. Yo sí me voy a buscar. Miren aquí esta piedra. Miren, la mitad con mármol.
Ay, qué chulada. Mira nomás. Una belleza de la naturaleza, miren. Con gusto me la llevara yo, pero está muy grande. Esta pesa, no puedo andar cargando tanto peso porque falta mucho por caminar. Me hace falta mucho por caminar. Chulada, ¿no? Una chulada. Déjame un comentario a ver qué te parece. Miren, y a pesar de que no tiene, tendrá como 2 horas que cayó un aguacero, pero tremendo. El agua está limpiecita, limpiecita. Miren, miren nomás. Ay, 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 ya quiero ver cuando todo esto esté verde. Cuando todo esto esté, pero bien verde, es que yo quiero ver aquí, miren.